Metrito le hace honor a su nombre, señores. Qué metro ni qué nada. Qué tren bala ni qué nada. El rapidito de Honduras. Es lo máximo. Es lo máximo, la mejor opción. Es la mejor opción. Ahora estamos iniciando el día. ¿Cuál? Sí, visitando la iglesia, o ¿cómo? La catedral. La catedral. De Virgen de Suyapa. La patrona de Honduras. Ándale, la patrona de Honduras. Ya ven que en México está que es la Virgen de Guadalupe, aquí es la Virgen de Suyapa y venimos a visitar, pero el primer contratiempo es que está cerrado. Por la entrada de allá atrás. La nueva. La nueva. Y a ver cómo nos va a meter Nandito. Tenemos que grabar algo. Por aquí nos vamos a brincar. Miren, ya llegamos, ya nos tomamos nuestras fotos con nuestras respectivas alitas. Y aquí dice un que es agua bendita, ¿verdad? Sí, agua bendita. En las alitas y no las de comer. Miren, esta es la imagen de la vida. Esta es agua bendita. Yo mejor no voy a meter a bañar ahí, pues va a salir ya bien bendita. Escultura es una réplica de la que hizo Miguel Ángel. ¡Wow! Está enorme. Y sus techos, vean. ¡Oh, mira allá arriba! ¿Sí se puede subir allá arriba? ¡Wow! Aquí, miren. ¡Qué padre poder subir ahí! Vean esta imagen. Yo me atrevo a decir que está casi de mi estatura. Y él es Padre Pío. Padre Pío. De Pietrelcina. Y como esta figura tienen alrededor de 14 más, están bien grandes. Miren, ahí está Rafael paradito para que puedan comparar. Y vean, por allá hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otras 7 del otro lado. Está súper adornadita, ¿verdad? Muy bonita. Por ejemplo, vean esta imagen de la Virgen, nada más que aquí le adoptaron un nuevo nombre que se llama María Auxiliadora, pero allí dice que es la Madre de Jesús. Como esta, hay muchas más imágenes y todas están igual de hermosas, pero también vean qué cristales, toda la iglesia está llena de esos cristales hermosos. Súper bonita esta catedral. Y al salir, esta es la vista que tiene esta catedral, está enorme y está muy bonita. Ay, miren, todo está aquí bonito. Esa es la vista. Muy bien cuidado, muy hermoso todo. Sí. Ahí está la, y esta es la catedral que ni siquiera alcanza a salir en la pantalla de la GoPro, de lo grande que está. Me tendría que hacer muy para atrás. Miren, en este formato ya se alcanza a ver un poquito más completa la catedral. Para que vean más o menos su tamaño. Creo que se apreciaría más si tú te hubieras parado por ahí, en una de las puertas, el tamaño que tiene. Quería contar que Nandito me dijo que en esta iglesia habían bautizado a Rafa. No, en la pequeñita. ¿En la pequeñita? Ah, qué bueno. En la pequeñita fue bautizado Rafa. Ahí está Rafael comprando unas velitas, él las llama candelas. Y ya llegamos a la iglesia en la que sí fue bautizado Rafael cuando tenía meses de nacido. Incluso yo he visto una fotografía en donde está aquí afuera en los brazos de su mamá y su papá. Y ahora aquí está el hombre. El hombre comprando sus propias velas. Justo aquí va, quieren hacer la recreación de la foto de Rafael, pero es que necesitamos a su papá y a su mamá que lo levanten. No, si no, ¿cómo? A ver, levántala pues. ¿Ustedes tres ahí? Vámonos. Una pila. Ajá. Como de madera para bautizarlo. O sea que aquí bautizaron a Rafa, en esta esquina. Sí. Ay, a ver, ponte, agacha la cabeza, ahí está, bautizado.
Hijo de Dios. Esta catedral está un poquito, o iglesia, está un poquito más pequeña, como ven, solo tiene una y dos líneas de banquitas y allá está, hasta el fondo, pero también tiene figuras muy bonitas. Pero esa es la vieja, esa es la catedral original de aquí de Suyapa. Miren, tienen al niño. Al niño. Oh, y al niño Jesús. Y por acá tienen a San Martín de Porres. ¿Será ese morenito? ¿Quién es él? Este es San Martín de Porres. Ah, sí. Aquí está San Martín de Porres. Y en la parte de afuera es donde la gente viene a poner sus velitas. Y Rafael va a poner dos velitas. ¿Para qué, amor? Tres velitas. Mi abuela, mi tío Rafael. Y mi primo Wilmer. Dos tajaditas y una yuca frita. Pico. Llegamos aquí a comer al frente de la catedral pequeña de Suyapa. Llegaron las tajaditas. Mira nomás qué rico. Aquí, por favor. Gracias. Muchas gracias. Yo pedí mi yuca frita sencilla. La flaca pidió unas tajaditas. Nos dieron a Rafa hace que 26 años, porque tenías medios hace 26. Y dice que aquí tu papá lo traía a comer. Allá del otro lado, pupusas. Del otro lado. Pupusas, comían pupusas. Y ahora vamos a botanear unas tajaditas y una soda. Un fresco, diría Rafael. Es que vamos a deletar. Yo pedí mi yuca frita y que vamos a deletar estos manjares. Entonces me encuentro deleitando una rica yuca frita con un poco de encurtido, ensalada. Y la verdad que está con Selen y Nando. Y la bomba. ¿Te gustó la yuca, amor? Con mi sobrina que no me deja comer. ¿Te gustó la yuca? Si el padre no le compra su orden. ¿Te gustó la yuca? Está muy rica. ¿Qué pensás? Sabes que me gusta la yuca. Venga. La yuca frita, definitivamente uno de los de las golosinas que tenemos aquí en Honduras. Definitivamente muy rico. Pues una botana, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo haría el de la garnacha? ¿Cómo probaría? La verdad es que está muy delicioso. Ah, esta es la basílica, la pequeña. Y justo enfrente está la señora que vende aquí tajaditas y yuca frita. Te dan la opción de que le puedas poner carne asada o creo que pollo. Y nos encontramos aquí. La flaca nos viene modelando y manejando lo que es el taxi, el modo de transporte económico. Bueno, de corta distancia, sería, ¿verdad? Qué bonito. ¿Para cuántos pasajeros, amor? Para tres pasajeros. Dos enfrentes si quieren, no sé. Ah, usted está bien equipado. Está bien equipado. El enviado de Don Francisco, nuevo. Un paquete, mira la modelo. Eso es todo. Y la verdad, son muy económicos. ¿Cuánto cuestan, Nando? Como 10 lempiras. ¿10 lempiras? 10 lempiras por persona. La verdad, no está nada mal, está eficiente. Y está muy bonito ver así unos carritos, unos taxis. Pero solo así, se utilizan en zonas de bajo tráfico, o sea, no las carreteras las principales, colonias. ¿No? Ah, colonia, corta distancia. O sea, que ahorita no lo podemos y tomar. Y está el taxi regular, que sería uno de estos. Son blancos. Son blancos con su rótulo amarillo. Esos son fáciles de identificarlos. Y exactamente estos sí llevan larga distancia, nada más que estos sí cobran un poco más y dependiendo de dónde vayas. Y nos despedimos de la Basílica de Suyapa y de la señora aquí que hace las tajaditas y la yuca, que estuvo muy buena. ¿Qué pasó, flaca? ¿Qué te gustó a vos? La yuca. Como ya he probado las tajaditas, ya es la primera vez que como yuca frita, sí, uh-huh. Me gustó. ¿Te gustó la yuca? Ajá. Bueno, pues entonces emprendemos el camino de regreso. Ya estamos esperando al rapidito. Tenemos que agarrar el, ¿cuál? El que va para la Cerro Grande. Que va para la Cerro Grande. Porque el del Carrizal nos deja muy abajo. Cobran 11 lempiras por persona. Entonces ya estamos aquí, ya crucé esta calle. Peligrosamente, pero lo logramos y ya vamos de regreso a la casa. Hoy el sol está bien fuerte. Pero no tanto como en la playa. Sol, ya. ¿Qué pasó? Me hiciste recordar que ayer amanecí en Roatán y hoy estoy aquí. Mira, graba a personas todo lo que se va a decir. También. Pues estoy toda cubierta porque ya no puedo andar en el sol, traigo una chamarra. Aunque me gusta más andar cubierta porque siento que me pongo. Ahí viene rapidito. Ahí viene nuestro rapidito, miren. ¡Ay, vámonos! Pues aquí. Luego aquí.
Honduras, ahí dice. Vean cómo se pone aquí porque están esperando todo el mundo su... ¡Sararete, Metromol, por el alto, Sararete! Y hace ratito que llegamos y miren, yo tenía que enseñarles el platillo que nos preparó Nandito. Que modestamente preparó. Miren qué rico vamos a comer. Ajetas de plátano. Que nos explique el chef su platillo. Es un plátano, es un pescado al vapor con tajadas en una cama de tajadas de plátano con miren, su pico de gallo. Estas son las tajaditas de plátano. Y huele bien rico, así que vamos a probarlo. Porque ya todos empezaron menos yo. Ahí te ves, porque sí huele rico. Y sabe rico. ¿Y qué creen, chicos? Por última vez vengo otra vez a la colonia, que sí es el mercado que nos queda más cerca. Y por tercera vez venimos a comprar las toallitas húmedas y los pañales. Porque ya ven que lo dejamos en el avión. No nos han rendido. Y hoy es mi último día aquí, mi última visita. Me quedé bastante agotada porque según Mario me iba a llevar a una taquería aquí mexicana y no sé qué. Y ni se reportó, ¿verdad? Pues esa va a ser la cena. Y Mario ni se reportó, ¿verdad? Me iba a llevar a una taquería mexicana y no sé qué y no apareció. Pero cuando veas el video, Mario, te esperé toda la tarde. Y después de habernos comido ese pescadito tan rico que nos hizo por últimas. Oye, ni reconocí a Ellen, si anda morenita, ¿eh? Y que no, 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 vaya. Sí, voy así para allá. Y la vi bien quemadita. Ellen. Entonces, ¿cuál es el mercado preferencial, amor? La colonia. Ay, ¿echaste? ¿Cuáles echaste? Aquí es donde vine, no sé cuántas, tres veces ya con esa garra a comprar las toallitas. De haber sabido hubiera comprado el paquete grande, que nunca me lo quise llevar, porque dije, no me va a acabar, no me los voy a acabar, no voy a dar abasto. Ajá, no, aparte que no cabían en la mochilita que olvidamos allá en Los Ángeles. Lo bueno que sí vemos que trajiste la otra mochila y que ahora viene, pues... Sí, miren, y ahora andamos buscando un paquete chiquito de pañales, porque... La verdad es que no nos han gustado los pañales, no han salido muy buenos, ¿verdad? Por eso buscando el paquete más pequeñito, así nada más que nos aguante a que lleguemos. ¿Qué sería este? Ya no le cabe nada a las maletas. No, tengo que hacerlo. ¿Qué es donde recién nacido, verdad? Sí, todos esos son. Ahí hay pull-ups. No, pero son de ese 4 y 5 y otro, ella está ya 6, ¿no? Estamos en el pasillo 16 de café, repostería, té y jaleas y aquí le digo adiós a la colonia. Mira, café hondureño. Hasta el próximo año, café, colonia. Si es que Nandito no se mueve de barrio, algún día volveré a esta café, colonia. Falta café, la verdad. Para que se mare. ¡Adiós, Premier! Nos vemos cuando el otro año. El próximo probablemente. Año, sí, ahora sí. Ojalá. Ya le agarramos la onda. Entonces, tal vez nos veamos el próximo año. Ya salimos de hacer nuestras últimas compras del día. Y mañana, tempranito. Y luego cuéntales que alzamos el vuelo. No podíamos sacar andando ahí de Palacio de los Niños. Entramos a una hasta tienda de ropa de niños. Porque me dijeron, entramos a una tienda de ropa de niños a comprar un regalo para el sobrino nieto de Rafael. Antes de irnos a dejarle un regalo. Y cuando menos pensamos, Nandito ya había abierto una alfombra y ya estaba ahí bien tirado en la alfombra él. Pero no se le quiso comprar Rafa. ¿Verdad, amor? Ha sido un día muy agotador. Ahí nos estaba esperando él tirado. Ya nos vamos para la casa. Vamos a ver qué más sucede en nuestro último día a Honduras.